Inseguridad. Confianza. Conflicto. Persistencia. Resentimiento. Perdón. Rencor. Amor. Separación. Restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil, siempre hay una salida. La de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Y la doctrina, y quiero que escuchen, hermanos, porque quiero motivarles a estudiar la Biblia, es medular en la vida de un verdadero convertido. Un verdadero convertido, pues estoy hablando, tengo que ya que hablar verdadero, que parece, que no es, porque hay muchos estratos ahora mismo en lo espiritual. Primo, primo hermano, hermano en la fe, es, no es, casi, casi, convencido, no convertido, convertido y convencido, convencido espiritual. De todo tenemos. Entonces, el verdadero convertido, para el verdadero convertido, el tema de conocer la Biblia es algo serio, pero serio en serio. Podemos ver así algunas recomendaciones y advertencias apostólicas que el Señor nos da con respecto a este tema. Por ejemplo, voy a tomar la vida de Pablo, el gran apóstol que escribe a su sucesor Timoteo unas cuantas exhortaciones y advertencias con respecto al conocer la doctrina de Cristo, la doctrina de la iglesia, y entender realmente ¿de qué se trata eso? Por ejemplo, manda, vamos a abrir 1 Corintios de Timoteo capítulo 1. Sé que a medida que vaya explayando la palabra, mucha gente va a tener revelación y convicción. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Y vamos a leer bastantes cosas en la Biblia en esta noche, porque la suma de toda tu palabra es verdad y dice que trae consuelo al afligido, fortaleza al débil. Así que la palabra de Dios, cuando es expuesta, pasa algo, indudablemente pasa algo. Tiene que ocurrir algo en el corazón de la gente. En 1 Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandes a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Y digo esto porque vivimos en un tiempo donde cualquier cosa se está enseñando. Estamos hablando de no solamente de problemas que vienen a la iglesia evangélica, sino en general. Hay mucho sincretismo. ¿Qué es lo que es sincretismo? Suma de distintas filosofías acomodadas a la Biblia. Hoy, por ejemplo, hay cristianos que creen en la reencarnación, cristianos que acoplan su fe con la New Age, nueva era, cristianos que acoplan su fe con otro tipo de religiones o filosofías de vida orientales. Algunos sí que tienen... mezclan con otras religiones, haciendo una ensalada de todo. Y lo más peligroso y lo más sutil es la mezcla de la doctrina bíblica con el humanismo, ¿verdad? ¿Qué significa el humanismo? Principio, vos sos un campeón, fuerza, vos tenés que ser victorioso, el éxito, el concepto de éxito, no son acorde a la palabra de Dios. El tema autoestima, vos tenés que tener tu autoestima, y confunden el amor. Dice, el que no se ama a sí mismo, ¿verdad?, no puede amar a otro, y toman eso como una autoestima, como un concepto humanista, pero no habla autoestima ahí. El amor a uno mismo, la Biblia no es el concepto humanista que manejamos ahí afuera, pero la gente lo está confundiendo. Entonces manda y dice que nos enseñe otra cosa que no sea la sana doctrina, y advierte a los que se oponen a la sana doctrina, hombres y mujeres que se oponen a la sana doctrina, que son condenados. 1 Timoteo 1:10 dice: para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para todos cuantos se opongan a la sana doctrina. El contexto, un versículo antes, el 9, habla que la ley los condena.
¿Qué ejemplo dar? Yo entré en YouTube en un programa de mucho rating en Perú, donde estaba la conductora y dos pastores evangélicos. Uno era un, bueno, los dos eran pastores, pero a medida que se desarrollaba el debate, era el casamiento de personas con el mismo sexo, me pareció increíble que uno de los pastores estaba defendiendo bíblicamente que dos personas del mismo sexo pueden casarse y que eso no sería pecado. A mí me impresionó, pero después me di cuenta que no era un payaso nomás, que era un tipo muy preparado, iba al original, era un maestro bíblico del original griego, hebreo, no sé qué historia, de una denominación que no voy a nombrar para no herir susceptibilidades, porque también dentro de esa denominación hay mucha gente seria. Pero este hombre no era un tolonguito nomás por ahí, era un tipo que representaba toda una denominación a nivel mundial. Y cuando el otro pastor le decía, pero usted está mintiendo, fulano, le decía, eso no es cierto, eso es un pecado, el otro le empezaba a decir, pero usted que está equivocado y por su ignorancia está dañando a mucha gente, y le argumentaba y se oponía a la sana doctrina que daba el hombre de Dios. Esos son los reprobados, esos son los obreros fraudulentos, las nubes sin agua, esos son aquellos que están preparados para condenación, dice la Biblia, en un programa de televisión con Biblia en mano y con atavíos de un hombre de Dios, empezando a defender posturas totalmente contrarias a la sana doctrina, a la Biblia. Entonces el Señor, no se sorprendan, el Señor dice que estos son parte del grupo de los condenados y desechados por Dios. Es muy peligroso que muchos digan, yo soy cristiano, pero viste que el aborto, ¿qué importa si es su cuerpo? Yo conozco mucho, eso se opone a la sana doctrina. Mira, yo estoy de acuerdo con que la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero no con el cuerpo de su hijo que está en su vientre, ¿verdad? Así de sencillo el tema. Entonces, yo lo que quiero nomás es explicarles de que a veces los creyentes tenemos conceptos cristianos en general, los creyentes generales ya tienen un poquito más clara la película, conceptos muy, muy, muy peligrosos, que creen que Dios no está en contra de ellos porque están más instruidos por la televisión y por las revistas de farándula que por la palabra de Dios, porque tienen más carga de ese tipo de cosas que la palabra de Dios, porque invierten más tiempo en ese tipo de cosas que en la palabra de Dios. Entonces, también él habla que hay falsas doctrinas al punto tal que esto no tiene origen humano, sino tiene una fuente demoníaca. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu, en el mayúsculo del Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice que la característica de un buen ministro, y ahí ya me toca a mí, un buen ministro es estar nutrido con la palabra de fe y buena doctrina. Yo le voy a decir algo, hermanos, para que ustedes aprendan y entiendan. ¿Cómo ustedes tienen que juzgarme a mí? Mucha gente dice, no le juzgue al ungido del Señor. Claro que hay que juzgarlo, bíblicamente. Juzgarlo no así como, me parece que ese tipo no me cae bien porque él me viste su pinta. No, pero bíblicamente tengo que ser juzgado. Ustedes me tienen que juzgar a mí y a cualquier hombre de Dios o a cualquier mujer que esté predicando con dos parámetros. En primer lugar, mi mensaje, que estoy predicando. Y en segundo lugar, mi testimonio de vida. La Biblia dice, miren la conducta de vuestros pastores e imiten su fe si son irreprensibles. Y mi mensaje, ¿por qué? Porque la Biblia dice que esos son los parámetros para medir a un buen ministro. Porque algunos dicen, demasiado bueno, es simpático como predica, demasiado bien habla, y la otra vez así levantó su mano y se cayó a la mitad de la iglesia, y ese es un hombre de Dios. No, los demonios hacen milagros, los demás demonios tienen señales aparentemente espirituales, la gente puede ser manipulada emocionalmente, y otros sí que dicen, no, bíblico lo que predica, pero lo vive. En los Estados Unidos un reconocidísimo pastor latino cae en adulterio y deja el ministerio porque se cayó en adulterio con la esposa, o sea, perdón, sí, con la esposa uno de sus copastores, pero desapareció el mapa 4 años, él estaba en Florida y apareció en Texas ahora con una enorme iglesia donde él y la mujer con quien cayó en adulterio están liderando, están casados, se casaron y ya en otro estado tiene una enorme iglesia floreciente y creciente y la gente se va. ¿Y la Biblia qué dice? Que el ministro debe ser marido de una sola mujer. El tipo tenía dos, uno en Florida y otro acá. O sea, allá, en Dallas. Bueno, yo digo esto porque usted dirá, no, a mí eso no me pasa, pastor, pero a mucha gente sí.
Ustedes están instruidos en eso. Entonces, ¿cómo me miden a mí, ustedes que son de esta congregación, por el mensaje que doy? Por el mensaje que doy en este lugar a Vicente, a Adolfo, a Federico, y por el testimonio de vida. Ahora, pide también a Timoteo tener cuidado de la sana doctrina. 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo, eso habla de su carácter, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso hay que atender muy bien a quien uno no le oye, ¿verdad? Dice también que habla de que personas inescrupulosas, escuchen, que buscan hacer lucro de la fe, no se conforman con la sana doctrina que es la palabra de Dios. 1 Timoteo 6:3 al 5 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma, este es el tema, queremos buscarle la vuelta a la Biblia, no, pero puede ser esto, tenemos que hacerlo más accesible, tenemos que hacerlo más llevadero, tenemos que hacerlo más moderno, tenemos que hacerlo más aceptable, y ahí empieza el peligro. Vamos a eliminar esta palabra, vamos a traer la otra, no vamos a predicar tanto de esto, la gente se nos va a enojar, y nos vamos a los extremos. Entonces dice él: si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad o la religión como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esa es la recomendación. Entonces, no se conforman con esto, con la sana doctrina, con la palabra de Dios, porque saben que la palabra de Dios solo será recibida y aceptada por los verdaderos hijos de Dios, y el mundo rechazará violentamente esa verdad. Y como ellos quieren ganar masas, quieren multitudes, y no estoy en contra de iglesias multitudinarias, siempre y cuando en esa iglesia se predique el evangelio. Mi tema va por el lado de que estos maestros generalmente quieren tener una gran influencia, so pena o a pesar de estar aguachando la palabra de Dios, adulterando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a las masas no les va a gustar. Yo les conté lo que pasó en los Estados Unidos con nuestro pastor, que empezó a predicar el pecado duro durante varios domingos porque era un relajo los Estados Unidos y los creyentes. ¿Y qué ocurre? Terminan la gente por salirse a la iglesia y bajar la cantidad de membresía, y eso puede descompaginar la economía de una iglesia, y muchos pastores se sienten intimidados y no predican como tienen que predicar porque se les puede caer todo lo que está ahí estructurado y formado. No es fácil, y lo digo con toda sinceridad. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios en Juan 8:47? Fíjense lo que dice, para que tengamos consuelo. Juan 8:47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, punto. Por eso no la oís vosotros, le dijo a los fariseos, porque no sois de Dios. Sencillo. Si yo, por ejemplo, tengo 100 personas enfrente a mí y digo, voy a predicar la palabra tal cual como es, sin vueltas, y predico la palabra, y 20 dicen, queremos continuar aprendiendo, y 80 dicen que no, perfecto, tenés 20 que la tienen clara. Pero si yo empecé a guacharle ahí, a tirarle ahí con un poquito de anestesia para que no duela tanto y acomodar las cosas y no está tan mal esto o aquello, 80 van a creer, pero de esos 80 van a venir y vas a llenar tus púlpitos, o sea, tu iglesia de gente carnal, gente violenta, gente rebelde, y a la larga esa congregación no va a poder continuar. Créanme, hermanos, que mantener una iglesia, y me refiero a la gente, no a la estructura, no es soplar vidrio y hacer botella. Somos personas averiadas nosotros, tratando con gente averiada ustedes, porque tenemos un montón de problemas en nuestras emociones, en nuestro espíritu, y solamente la palabra de Dios tiene la capacidad de poder transformar nuestras vidas. Bueno, sigo. En Hebreos 13:9, miren lo que dice Hebreos 13:9, un poquito más hacia atrás, sumamente importante lo que le estoy explicando. Un papá preocupado habló conmigo hace unos años diciéndome, mi hija iba a tal iglesia, una iglesia evangélica seria,
Y de esa iglesia salió una persona que tenía una gracia, un carisma para fundar su propia iglesia. Y se fue detrás de esa persona. Y hoy en día está totalmente metido en ese lugar y ya no quiere saber más nada de lo que no ocurre solamente en ese lugar. Y hay un problema teológico, doctrinal. ¿Y eso sabe por qué le pasó? Porque no conocía la palabra de Dios. O si no hubiese filtrado. Y a veces yo le decía a la persona, me dice, hablarle en el poco. Y yo le dije, ¿te puedo pedir un favor? Porque conmigo no quiere hablar. Lee un poco este libro. Un libro que le iba a volar su estantería, ¿verdad? Y ella dijo, no. Pero un libro cristiano, un libro de Dios. No. Está en contra de mi iglesia. Yo no voy a leer nada que esté en contra de mi iglesia. Pero, por favor, los primeros dos hojitas nomás. Para que. No. ¿Por qué tengo que tener miedo de leer nada? Yo leyendo a otros hombres que antes no conocía muchas cosas, direccioné mi vida espiritual y estoy mucho mejor ahora que antes. Gracias al aporte de hombres y de mujeres de Dios que me han dado palabra de Dios. Porque es muy sencillo. Si la Biblia no dice eso, ¿para qué te complica la vida? Apelar nomás lo que la palabra de Dios dice. En fin, yo digo nomás porque muchos dirán, pero pastor, hasta el momento no es para mí lo que estás predicando. Sí, es para vos. Porque si vos sos un verdadero hijo de Dios, tengo que lograr con la ayuda del Espíritu Santo que vos tengas amor a su palabra. Y te voy a dar más argumentos. Efesios 4:14, ¿qué dice? Efesios 4:14. Dice la Biblia, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, la Biblia dice que un conocimiento sólido de la palabra de Dios nos librará del engaño, de una manipulación, y nos hará ser sólidos en nuestros criterios. Pide a Timoteo también tener cuidado de la sana doctrina, ya hemos leído. En Romanos 6:17, vamos a mirar lo que dice Romanos 6:17. Romanos 6:17 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Agradece a Dios el apóstol que los cristianos en Roma habían obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fueron entregados cuando creyeron. El apóstol Juan dice, y esto está fuerte, en 2 de Juan 9, tiene un solo capítulo hacia el final de la Biblia, 2 de Juan 9, te estoy leyendo lo que dijo Pablo, lo que dijo Pedro, lo que dijo Jesús y ahora lo que dice Juan. 2 de Juan 2:9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es claro. No hay ese tema aquí de que todos los caminos son buenos si uno busca a Dios. No. La doctrina de Cristo para un cristiano tiene que ser. Ahora, voy a tocar después algunas religiones que dicen ser cristianas. Y algunos miembros de esas religiones dicen, pero esta es una religión cristiana, yo creo en Cristo. Pero vamos a mirar, le voy a contar una anécdota también. Pablo ya instaba a los primerísimos cristianos a que perseveren en la doctrina que habían aprendido de él y los apóstoles, ya sea por palabra, enseñanza oral, o por carta, las epístolas que hoy forman el canon bíblico. Fíjense lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:15, y le voy a decir algo interesante de este libro. 2 de Tesalonicenses 2:15. Full estamos. Vayan contando cuántos versículos estamos hablando y leyendo. 2 Tesalonicenses 2:15. Y después que alguien le diga ahora en tu iglesia no se predica la palabra. 2 Tesalonicenses 2:15. Ese pues también es la marca de mi maestro. El pastor Humberto Sarubi era un maestro bíblico. Él no predicaba, él enseñaba la Biblia. Él agarraba y le decía, este mes vamos a estudiar Corintios, y leía 1 Corintios versículo por versículo hasta terminar el libro.
cada martes. Los jueves era Gálatas, los domingos era, no sé, Mateo y así. Y él estudió la Biblia, versículo por versículo, 40 veces. Cuando él murió, yo sentía que una biblioteca de 100.000 libros por ahí se quemaba. Pero en fin, dejó su legado espiritual y le agradezco al Señor por su vida. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Acá quiero enseñar algo interesante. Hay un consenso en que las primeras cartas escritas por el apóstol Pablo fue esta carta, primera y segunda de Tesalonicenses. Vos mirarás en la Biblia el orden cronológico y vas a ver primero Romanos, pero Romanos no fue el primer libro escrito. Romanos se acomodó en la Biblia por un tema estratégico para entender la doctrina y la línea. Lo ordenó Lutero, ¿verdad? Que me parece muy interesante esa historia, porque él decía, leamos los evangelios, sepamos quién es Cristo, después veamos el fruto que han hecho los apóstoles, lo que hicieron sus apóstoles, y después empecemos a estudiar la doctrina. Pero el que entiende Romanos, ya el resto cae ya como una pieza de dominó, va a entender todo. Entonces está por un tema didáctico, pedagógico, está ese orden, pero no es el orden cronológico. Realmente fue Tesalonicenses el primer libro escrito. Entonces esto te habla de que ya desde el inicio mismo de la primera carta apostólica ya instaban a la gente a entender y a conocer la doctrina que los apóstoles enseñaban. Sí, pero uno me dice, no, pero está la doctrina, está la carta de, no me acuerdo quién era, el evangelio de Tiburcio, no sé qué, cualquier cosa, ¿verdad? Y mira un poco lo que dice, ¿verdad? Y desacredita este canon inspirado, bíblico, sólido, por un librito que por ahí se encontró, que ni siquiera tiene rigor científico si pertenece o no a la época. Pero ya está, y miran por Tiburcio, o sea, ya película Hollywood, hace todo ya su ¿cómo se dice? Su, ¿viste cuando Hollywood hace muñequito, película, música, ¿cómo se dice toda esa línea? Merchandising, ya hace todo eso. El evangelio según Tiburcio, y se vuelven todos locos los perros, ¿verdad? Tiburcio. Así pues ocurrió con la novela esta y toda esa macanada. ¿Qué dice Efesios 2:20? El verdadero cristiano no le va a tambalear eso. Efesios 2:20. No existe ahí. Me confundí porque leí. No hay eso. El que tiene Biblia no se confunde. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Yo quiero aclarar algo así. Nosotros somos un ministerio que creemos en el don profético y también creemos que Dios levanta apóstoles como una función, no como un rango. Pero hace un tiempo atrás una chica me dijo una barbaridad teológica. Y le dije, pero eso es una barbaridad, eso en la Biblia no enseña. Y me dice, no, pero mi apóstol me enseñó. Y no me importa lo que diga tu apóstol, la Biblia tiene que importarte. No, pero mi apóstol me dijo, edificados el fundamento de los apóstoles y profetas, y él es apóstol mío. No, querida, se está refiriendo a aquellos apóstoles y profetas. Eso se escribió hace 2000 años, tu apóstol tiene 50 años. Esto está escrito en fundamento de aquellos. Los actuales pueden dar palabra de Dios y gloria a Dios, pero no es palabra equiparable a las escrituras. Porque ya surgieron grupos que dijeron que ellos pueden escribir un libro que en un momento dado pueda tomarse como parte del canon. Entonces vamos a cuidar, hermanos. No estoy criticando a ellos, sino estoy criticando a individuos que manipulan, ya sea por ignorancia o por viveza, estas cosas. Ahora tenemos que conocer las doctrinas fundamentales de la Biblia. ¿Qué cosa, pastor? Decime un poco. Mira, los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? La persona del Espíritu Santo. Para algunos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza de Dios, es una energía, cualquier cosa. La deidad de Cristo. Sobre esto también voy a hablar, si no me toca ahora, el próximo culto, porque voy a hablar de la deidad de Cristo. Hay religiones que no creen que Cristo era Dios, sino que era solamente o el arcángel Gabriel o un ser creado. ¿Qué es el hombre? El pecado, la salvación, la gracia, la cruz, la resurrección, el nacimiento virginal,
la impecabilidad de Jesús, que Jesús no pecó, su segunda venida, porque algunos dicen que ya vino, los preteristas dicen que ya Jesús vino, que el Apocalipsis ya no corre más, y eso es una herejía. Y aquí se está enseñando de una conocida profeta, voy a confirmar primero todo esto, pero el 99% es así, de que ya el Apocalipsis vino y escribió un libro, se llama Apocalipsis, donde enseña que eso ya ocurrió, y hay seguidores de esta persona acá, no acá, sino en el Paraguay. Y eso es muy peligroso, hermano, porque un fundamento bíblico es que Cristo volverá, no que ya vino, ni va a venir místicamente, ni vino a saber a través de su iglesia, no, Él vendrá. Y la gente, el Pablo, Pedro dice que algunos se burlarán y dirán, ¿y dónde está la redención? ¿Dónde está Cristo? Como algunos dicen, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vino, ahí está en el cielo. Dice que esos hombres burladores, dice Pedro, en 1 Pedro, recibirán su recompensa, pero ustedes no se apresuren, tranquilo, dice, oren, crean, estén ahí firmes. Ahora, yo quiero también aclarar para terminar esta parte, de que yo no estoy hablando de que solamente aquellos que creen exactamente lo que nosotros creemos son de Dios y los que no, no son de Dios. Tenemos que dividir, y les voy a mostrar que la Biblia también divide entre herejías y diferencia en cuestiones periféricas, en cuestiones que no son medulares en la iglesia. Lo que yo cité es medular: Cristo, la cruz, su deidad, la persona del Espíritu Santo, la Trinidad, el atributo de Dios. Pero hay otras cuestiones de forma más que de fondo que son distintas entre congregaciones y congregaciones. Yo por ejemplo le considero a los presbiterianos, a los menonitas, a los asambleístas, les considero hermanos en la fe, pero hay cosas que ellos creen que yo no estoy de acuerdo, y viceversa. Entonces fíjense lo que dice Gálatas 1.9. Fíjense, hermanos, porque tampoco yo formé una secta aquí y llamar yo una yihad en contra del falso evangelio, entre comillas, ¿verdad? Porque algunos creen que falso evangelio es todo aquello que no está de acuerdo con uno, y no es así, no es así. Tampoco voy a llevarlo a un extremo donde nadie tiene la verdad, no sé qué piense como yo pienso, no, no es eso. Gálatas 1.9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ese es un grupo, el que afecta las cuestiones medulares, la deidad de Cristo, la Trinidad, la persona del Espíritu Santo, el pecado, el juicio, la segunda venida. Pero está otro grupo, que bien podemos ser también nosotros, y que el Señor nos vaya a madurar, ¿verdad? Porque yo no quiero pertenecer a ese grupo, pero en fin, Mateo 5 habla de otro grupo, que aunque no predica lo que realmente tiene que ser, son hermanos y son salvos. Fíjense, yo le pido al Señor, leo y le digo, Señor, ayúdame, que papá soy todavía joven, puedo aprender, si estoy mal, ayúdame. Yo así le pido al Señor y Dios me va a hablar. Dice el 5:19, Mateo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. No dice que son anatemas, dice que perderán nomás un galardón, un rango espiritual, pero no dicen que son, dice cualquiera que se extravíe y enseñe algo que no está conforme a esto en cuestiones periféricas, dice que tendrá su pérdida, pero estará en el reino de los cielos. Porque si nos volvemos tan sectarios, mis hermanos, no, nosotros tenemos que ver esto, en primer lugar, cuestiones medulares, y segundo, si está regenerado. Así vamos a ver si un hermano en la fe. Porque hay algunos que tienen una doctrina, pero una doctrina y una iglesia sana, pero él no es regenerado, entonces no es salvo. Pero hay gente que está en una iglesia equivocada, con una doctrina equivocada, pero tal vez acercándose a Cristo se regeneró y es salvo, y Dios le va a ir mostrando el camino, porque dice el Señor, hay también ovejas en otro redil, y a eso también tengo que traer. Entonces tengamos cuidado, mi hermano, Hay gente no salva en iglesias sanas, y hay gente salva en iglesias no sanas, porque Cristo es la salvación. Así que cuidado, hermanos, tenemos que tener sabiduría.
En fin, un enfoque correcto, escuchá, esto le dije a los jóvenes también ayer, un enfoque correcto de quién es Cristo es fundamental para una concepción cristiana sana y una fe fuerte. ¿Quién es Cristo? Una de las crisis más comunes en nuestro tiempo es la falta de fe y de una fe real y genuina. Y la Biblia dice que la meditación y observación de la palabra de Dios activará una fe genuina y sólida que nos mantendrá firmes en el camino cristiano. Dice Romanos 10:17, la fe es por el oír la palabra de Dios. Muchos creen que el conocimiento doctrinal, escuchen esta mentira, no es práctico o no es aplicable en el día a día del cristiano moderno. ¿Qué me sirve a mí saber que Dios ni presento, ni siento, ni consciente, o que el Espíritu Santo es una persona, o que la Trinidad está compuesta del Padre, Hijo y el Espíritu Santo? ¿De qué me sirve en mi día a día, en mi trabajo, aprender que la salvación es por fe, por gracia? De muchísimo te sirve, de muchísimo, y lo vamos a ir descubriendo, porque en primer lugar estás hablando de tu fundamento de fe. Y el enfoque que vos tengas de Cristo, de eso, el Evangelio de Cristo, ese enfoque va a determinar tus valores y tu línea de vida. Ese enfoque va a estar calibrado por tu concepto de Dios y de la palabra de Dios. Sencillamente uno vive lo que cree. Por eso le dijo Jesús a los fariseos: erráis, viven una vida derrotada, no viven en victoria. En otras palabras, erráis porque desconocéis las escrituras y el poder de Dios. Él equiparó la escritura al poder de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios en un corazón regenerado es un poder que te soluciona todos tus problemas, todos, de punta a punta. Te va a ser un mejor esposo, te va a ser un mejor hijo, te va a ser un mejor patrón, un mejor empleado, un mejor profesional, te va a ser una mejor persona, te va a ser un mejor cristiano, te va a aportar todo en tu vida. Eso indudablemente, eso tiene que ser notorio, tiene que ser fuerte. Muchos creen que esto es así, pero esto es una falacia. Eso denota un profundo desconocimiento del poder de Dios. Ya que la palabra de Dios es el poder de Dios, ¿cómo puede ser que la palabra y el poder de Dios, una vez entrado en tu mente y en tu corazón, no transforme tu vida? Porque la Biblia dice que Dios abrió su boca y de su boca salieron galaxias, constelaciones, salieron estrellas, porque dice que su palabra fueron creadas todas las cosas. Y esa palabra tenemos condensada en la Biblia. Cuando vos abrís tu Biblia, si realmente lo entendés en tu espíritu, va a crear un universo dentro tuyo. Te va a activar de una manera sobrenatural. Va a ser algo poderoso, porque es la palabra de Dios. No es cualquier cosa, no es cualquier consejero. Es como que alguien diga, cuando uno entra y dice: qué lindo este templo, dice, las luces, la pintura, el diseño, la alfombra. Pero ¿cuántos dicen al entrar acá: wow, esto tiene que tener un cimiento realmente bueno, porque no veo resquebradura, veo todo bien alineado, equilibrado, veo solidez? Nadie piensa en lo que está bajo la tierra, pero todo eso se sostiene en esto. Una vida fuerte, una vida vital, una vida que vale la pena vivir, una vida que inspira, no es casualidad. Se trabajó mucho, se cavó profundo, se pusieron cimientos fuertes. Un buen matrimonio, un buen hogar, no es casualidad. La gente dice: qué suerte que tiene fulanito, le salió tan bien sus hijos y su familia. No es suerte, ahí alguien laburó, ahí alguien se rompió el alma, ahí alguien renunció, ahí alguien invirtió tiempo. No es suerte, porque si todo le damos la suerte, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? Pregunto, si el conocimiento doctrinal no es tan importante, ¿por qué todos los que están firmes en la fe y en el ministerio, los grandes hombres y mujeres de Dios, estudian tanto estos temas? Algunos dirán que tienen que hacerlo porque son líderes, pero yo creo que es al revés. Son líderes y se afirmaron en la fe porque estudiaron y conocieron temas fundamentales del cristianismo. Algunos creen que Dios es así. A ver, les voy a llamar a 10 personas. A ver, 10, vengan. A ustedes tres, ustedes van a ser pastores, lean la Biblia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Tengo que ser, porque soy pastor, tengo que leer la Biblia. Ustedes son ovejitas nomás, métanle ahí no se sacrifican tanto, media máquina nomás. No, sencillo el tema. Vos eres un cristiano sólido y fuerte, preguntarle cuánto tiempo invierte en estudiar la palabra de Dios. Y por eso se vuelve lo que se vuelve.
Yo, hermano, que Dios no me voy a jactar de nada por la gracia de Dios, porque estoy acá, y mi esposa puede corroborar que por gracia estoy acá, porque ella duerme conmigo y es experta en mis errores y doctora en mis defectos. Ella les puede decir que por gracia estoy acá parado. Pero antes, en mi época, hace muchos años atrás, no había redes sociales, no había internet, y en casa, para dormir, yo leía la Biblia, y leía mi Biblia todas las noches durante años antes de dormir. Una chica me dijo, a mí me ocurre lo mismo, yo, pastor, también me acuesto, en serio, y tuiteo hasta que me quede dormida, me dice ella. Y bueno, así está, por eso está como está, ¿verdad? Pero en nuestra época, gloria a Dios, no había tanta distracción como ahora. Y no había internet, no sabíamos. Y más allá de mi época, algunos se acordarán, no había ni control remoto, tenía que pararte y canal 9, canal 13, y te comía. Pero eran, por eso había más gente pensante, por eso había más lectura. Hoy en día hay mucha información, pero poca cultura. Me explico. Hoy en día esta generación es experto en todo, perdón, conocedor de todo, experto en nada, porque tiene tanta información aquí, allá, Facebook, Instagram, Twitter, película, internet, aquí, Google, pam, boom, bim, pero no entiende nada de lo que pasa. Todo así, vos le pones así una meditación de 10 líneas y ya no te lee más nadie, y poco de teremia, ya tiene que ser 2 o 3 frases nomás ya, así nomás ya tiene que ser, ya vaya, y ya, la otra vez yo agarré un libro así, no te miento, y no pude leer bien la letra, muy chica, y hice así. Quise acercarla así, porque viste cuando leo y acerco, pues. Estamos todos locos. Hay que leer la Biblia, gente. Y si es posible, Biblia no electrónica, si es posible. Marquen sus Biblias. Como decía nuestro querido Spurgeon, una Biblia destrozada, por lo generalmente, su dueño no lo está, porque está lleno de escrito, de manchas, de aquí, de allá, de haber gastado. Entonces una Biblia destrozada denota que el dueño no lo está. Y hay Biblias que están tan llenas de polvo que pueden escribir condenación en la tapa sin ningún problema. Bueno, el apóstol Pablo, que es por excelencia la persona a quien Dios le confió la base doctrinal del cristianismo y el fundamento de la fe, y quien escribió inspirado 14 libros del Nuevo Testamento, dijo a su sucesor Timoteo: predica la palabra. Eso nomás le dijo: predica la palabra, enseña la doctrina. Eso le dijo, nada más que eso. Así que si pretendemos estar firmes en la fe, tenemos que sumergirnos en el conocimiento bíblico sistemático. Sistemático. Conocer la Biblia es conocer al verdadero Dios. Si nosotros no conocemos a Dios a través de las Escrituras, estaremos formando, como fruto de nuestra imaginación, un Dios falso o inexistente. Porque Dios es lo que la Biblia dice que es Dios, no lo que nosotros creemos que es Dios. Y partiendo de esa base, ya podemos darnos cuenta de la importancia de conocer las Escrituras de una manera clara y sólida. Esto nos dará seguridad y paz, pues estaremos o entenderemos quién es realmente Dios y qué quiere de nosotros. Porque si yo le pregunto a la gente, ¿vos crees en Dios? Sí. ¿En qué Dios? Ahí lo de la primer filtro. ¿Cómo que en qué Dios? ¿Y en Dios? ¿Y en qué Dios? Hay muchos Dios. Está un Dios que es de tal religión, otro Dios de tal religión. ¿Y por qué ese Dios una religión? ¿Acaso son el mismo Dios y distintas religiones? No, fíjate bien. Por ejemplo, si una religión dice Cristo no es Dios, y otra religión dice Cristo es Dios, y el mismo Dios de esas dos religiones, entonces ese Dios lo está tomando el pelo, porque a uno le dice una cosa y a otro otra cosa. ¿Me explico? Algunos dicen, por lo que Alá es Jehová, no es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque Alá dice en el Corán que hay 5 preceptos para que el hombre se salve. En primer lugar, reconocer que Mahoma es el profeta y Jehová y Alá es el único Dios. Guardar el Ramadán. Orar 5 veces al día. Asistir a los pobres. Peregrinación a la Meca. 5 puntos. Y a nosotros nos dice que la salvación es por fe y que Cristo es el Hijo de Dios. Y la fe en Él nos hace salvos. Entonces, si fuese el mismo Dios, nos está tomando el pelo. Porque no puede ser que diga, el único camino es esto, pero a
a usted le digo no. No puede ser, hay una contradicción. Entonces, ¿quién es Dios? Bueno, la Biblia nos enseña quién es Dios. La Biblia nos enseña. Si son cristianos, tenés que ser como Pablo y poder decir, yo sé en quién he creído. Amén, hermanos. Porque hoy tenemos mucha gente en la iglesia que no lee la Biblia, no conoce la Biblia. Una vez, esto fue el pole position de todas las excusas que escuché. No les miento, hermano, fue hace como 15 años. Me dijo un hombre, mi ministerio no es saber la Biblia, le bajó. Mi ministerio no es saber la Biblia. Entiendo que a lo mejor no vas a ser un teólogo profundo, que vas a escribir un libro de 580 páginas, pero tenés que manejar los principios básicos. Aparte, lo que el que realmente ama a Cristo, todo el día lo está con su Biblia. Él lee, se va a estudiar la Biblia. Son, digamos, autodidactas fuertes. Conocen la Biblia, saben. Y al poco tiempo ya discute con uno creyente y ya le basurealo ya. Después ya puede discutir con otro creyente que tiene una doctrina no tan sólida. Después sí que ya puede. Después luego ya con un guante de boxeo ya sale a la calle. Ahora ya se cree demasiado. En fin. Yo quiero irme a un versículo y acá voy a terminar esta parte y el próximo domingo voy a continuar. Por más que todavía temprano, pero voy a terminar ya ahora. Mateo 16:13. Es que la salvación primero viene por el conocimiento intelectual, después viene en el corazón. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Dice la Biblia. Entonces primero uno tiene que tener la información para poder aceptarla o rechazarla. Y muchos me dicen, pero pastor, ¿y qué pasó del chinito que vivió en la China hace 3000 años? ¿Y qué pasó del indígena que vivió hace 1500 años y nunca escuchó a Cristo? Y te quiere distraer de la evangelización. Entonces vos le decís, porque la gente puede así. Entonces vos le decís, espera un ratito, mira, no sé qué pasó con ese chinito y con ese indígena, pero vos, que tenés la oportunidad de escuchar este mensaje, ¿qué respuesta le das? Le enfocás. O si no, le vas a predicar a Cristo y le decís, mira, el Señor vino. Pastor, le quiero hacer una pregunta. Me dice, sí, te escucho. ¿Con quién lo que se casó Caín? Bueno, está bien. Usted dígase, bueno, voy a anotar acá. ¿Con quién se casó Caín? Voy a averiguar y te voy a informar después. Sí, pastor, porque... Ahora, vamos a volver al tema, ¿sí? Vamos a hablar del tema, sí. Vamos a hablar del pecado. Todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, ¿verdad? Y te mire, pastor, otra pregunta. Adán, como no nació ni una mujer y fue hecho de la tierra, tenía un ombligo. Escucha. Y así el diablo quiere distraerte. Porque el ombligo, pues, es una cicatriz nomás del cordón umbilical. Entonces, no sé, yo creo que la habrá hecho nomás de todo modo, pues más feo ha de ser así. Todo plano, ¿verdad? O todo ovalado, ¿verdad? Pero en fin, es un tema teológico. No aporta nada a la médula de la fe, que es la salvación. No aporta nada si Caín con quién se casó. Hay alguna respuesta, pero son especulativas. O si Adán tenía un ombligo, o si Adán fue el hombre más feliz del mundo, pero no tuvo suegra. De todo, hay de todo. Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, que eso no aporta nada a la salvación. Ahora, con respecto a la fe, la salvación, la gracia, tenés para preguntar de aquí a la China, ida y vuelta, porque hay demasiada información. Y la cuestión oculta, Deuteronomio 29:29, las cosas ocultas pertenecen a Jehová, mas las reveladas, la salvación, la fe, la gracia, la cruz, es para nosotros y nuestros hijos por todas las generaciones, dice. Entonces vos tenés que enfocar a la gente, porque el diablo quiere distraerle. Y después le decía al último, bueno, creo no saber lo que yo te tengo que contar. Sí quiero, sí quiero. Bueno, y le predica. O sea, si no, la verdad que a mí no me interesa luego. Usted cierra tu Biblia. Dios te bendiga, Padre. Tócalo. Salí ya a gritar por la calle. Porque la Biblia dice en capítulo 1, la sabiduría clama en las calles y dice a los simples, simples, dejen su simpleza. La sabiduría está hablando, personificando al Evangelio. Clama en las calles, habla, se va a su trabajo, a la facultad, al colegio, en el baile, en donde fuera, está clamando. Y esta es una buena oportunidad. Se acerca Semana Santa,
Lo único que se habla es de huevo de Pascua, de Chipa, Alí Interior y Villa Florida. Nosotros tenemos que predicar qué está pasando realmente. Pueden organizar una cena en su casa, invitar a su compañero de trabajo para darle, por ejemplo, una instrucción bíblica, o pueden, pueden plantar un debate en su facultad, o pueden conseguir permiso en sus colegios para que alguien acá, Enzo, Pepe, Adolfo, yo, Federico, nos vayamos a predicar la palabra de Dios y a reflexionar sobre el sentido de la Semana Santa. Ah, bueno, está bien, que venga. El cristiano pues está atento a ver cómo puede influenciar y bendecir. Bueno, Mateo 16, 13, gente, ya voy terminando. Mateo 16, 13. Dice la palabra de Dios, que Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otro Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Bueno, Jesús hizo esa pregunta a sus seguidores, y Él ya había pasado a esa altura un buen tiempo con ellos. Había hecho declaración impactante de su vida. Había hablado de su propia identidad. Les había enseñado que Él era un hombre de autoridad, y vieron esa autoridad. Esta pregunta aún sigue siendo formulada por Cristo a través de la palabra y del Espíritu a todo aquel que dice creer en Él. ¿Quién es Cristo realmente según las Escrituras? ¿Quién es Cristo para vos? Tu respuesta a esta pregunta va a determinar no solo tus valores y tu estilo de vida, sino también tu destino eterno. Cuando alguien, yo quiero saber si es de Dios o no, le digo: ¿quién es Cristo para vos? ¿Quién es Cristo para vos? No me diga: murió en una cruz, nació una virgen. No, ¿quién es Cristo para vos? Claro, aparte de esos fundamentos teológicos, ¿quién es Cristo para vos? Eso determina tus valores y tu estilo de vida. Algo cristiano que me llegaron a decir, que Jesús luego se casó con María Magdalena. Yo le digo: ¿dónde está eso en la Biblia? Jesús no, su ministerio no fue casarse, vino a morir por nuestro pecado. No, pero ¿y por qué entonces María, andaba María Magdalena siempre con él? O sea, que te das cuenta que ni siquiera es razonable su cuestionamiento, y cree que es cristiano. Otro sí me dijo una vez: Jesús luego terminó, murió de viejito en la India, creo. O Jesús, entre los 12 y 30 años, que no se sabe nada de él, aprendió de los maestros budistas. Nada que ver. Un sincretismo total. Jesús, ¿sabe qué hizo entre los 12 y 30 años? Vivió en Israel. Fue de profesión carpintero. Estudiaba la Biblia y creció como un chico, un joven y un adulto absolutamente común y corriente hasta los 30 años que él empezó su ministerio. Era un absolutamente desconocido. Por eso Satanás no entendió y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, haz esto. El tipo no entendía, porque era tan anónimo, tan como todos, que dijo: espera un ratito, porque él vio en el mundo espiritual la declaración de Juan y dijo: ¿será que este es? ¿Y qué decían los fariseos? Este no es el carpintero, hijo de José y de María. Sus hermanos son fulano, mengano y sultano, y su hermana fulana y mengana. Él estuvo en Israel. Sencillo. Él solamente salió una vez, un ratito, cruzó a Clorinda y volvió. Cuando se fue a Tiro y Sidón, que hoy es Fenicia, que hoy es Líbano, un ratito ahí donde la mujer cananea le pidió que solamente ahí un ratito así cruzó la frontera y volvió otra vez a Israel. Nunca salió de Israel. Pero ya la gente especula qué dijo Chopra en su último libro. Y en serio, hermanos, te desespera, te pica todo. La Biblia, hermano, a la ley, a los profetas, dice la palabra de Dios. No le vaya a buscar la vuelta al tema. Cuando Jesús estuvo en la tierra hubo mucha confusión acerca de quién era Él. Algunos pensaron que era un hombre sabio, un gran profeta. Otros pensaron que estaba loco. ¿Ustedes sabían que sus hermanos pensaban que Él estaba loco? Estaba fuera de sí, dice. Llegaron a un lugar, está predicando,
Y estaba la gente escuchando y decía, qué maravilla, este hombre, nunca un hombre habló como él. Wow, todo lo que hace. Y el otro, pues le quiero llevar. ¿Quién vos sos? Yo soy su hermano. ¿Y qué querés? Le quiero llevar. Te voy a contar, yo me crié con él. Es mi hermano mayor. Es chiquitito, loco. ¿No? O sea, una vez a los 12 años se perdió 3 días y mamá y papá se volvieron locos. Y él, estoy en los negocios de mi padre. Le queremos llevar a casa porque nos hace pasar vergüenza como familia. Mi mamá y mi papá nomás le bancan. Los hermanos estamos todos que no estamos bien. Sí, dice que quisieron llevarlo porque pensaban que está fuera de sí. Miren todo el bagaje que tenemos de opciones de quién es Cristo. Otros decían que era un gran rabino con una nueva línea de interpretación doctrinal. Otros permanecieron indecisos, indiferentes. Pero Jesús dijo, yo y el Padre somos uno en Juan 10:30. Eso quiere decir que Él decía ser nada menos que Dios hecho carne. Y hoy en día mucha gente no entiende el hecho de que Jesús declarara ser Dios. E inclusive bíblicamente algunas sectas quieren demostrar que Jesús no era Dios, siendo que en la Biblia es explícita su deidad. Hace unos días, y con esta anécdota termino, no unos días, ya semana o más de 2 meses tal vez, estaba regando el pasto un sábado tarde en mi casa y vi un grupo de personas llegando ahí en, así, porque hay un pasillo que da con la calle, porque el barrio donde yo vivo es semicerrado, tiene una sola entrada y salida, y hay un pasillito por la gente que accede, y veo así un grupo de 15 personas con libros, con manuales, hombres y mujeres, y se iban de a dos casa por casa, y vienen así dos chicas y me dicen, permiso, nos permite hablar con usted un ratito si puede, queremos hablarle de Dios. Y yo dije, no, yo sabía que, de qué se trataba ahí. Y dije, sí, voy a hablar. Y cerré la canilla y le hice pasar. Dos mujeres, una de 30 y pico, la otra de 20 y pico. Siéntense bien. Solamente le voy a pedir un favor. ¿Qué? Les quiero preguntar. Sí, por supuesto. Bueno, ¿qué quieren decirme? Bueno, y empezó a abrir su libro, me empezó a hablar de la Biblia, algunas cosas. Y cómo uno se va al cielo. Porque yo me quiero al cielo, le dije. Lo más importante para mí es al cielo, le dije. Y ustedes no me vienen a hablar para que yo tenga un mejor trabajo, un mejor matrimonio. Y ustedes vienen a hablarme de la salvación, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Cómo yo puedo irme al cielo? Y bueno, la Biblia dice, y no me decían lo que tenían que decirme. Y Jesús, bueno, mira, Jesús no es Dios. Porque las religiones normalmente creen que es Dios. ¡Ping! Ahí tocó algo medular. Y le dije, bueno, y si Jesús no era Dios, ¿por qué decís? Y porque está acá. Y aquí dice tal cosa. Bueno, pero ahí en Juan 1:1 dice tal cosa. Y no, por ahí habla de la palabra, no de Jesús. Ahí habla del verbo. Sí, pues sí, vos te vas en capítulo 17 de Apocalipsis y dice que el verbo estaba con una ropa teñida en sangre. Habla de Cristo. Y acá dice que el verbo era Dios. No, esperamos un ratito. Se paró la chemía y llamar al jefe de grupo. Se fue. Y vino. Y entró así y me vio, me dijo. Yo te conozco, me dijo. Vos sos pastor. Sí. Bueno, pastor, mire, yo le digo que no queremos discutir. Yo no estoy discutiendo nada. Usted me da un versículo, yo le doy otro. Pregunto, nada más que pregunto. No, yo creo que tenemos que parar nomás porque nosotros queremos evangelizar. Y evangelícenme. Yo les pido, por favor, que me hablen, que me enseñen para que yo me convierta y deje el error terrible en el cual estoy viviendo y un montón de gente que me escucha deje estar engañada y a través mío mucha gente conozca la verdad que ustedes predican. Por favor. Bueno, está bien. Vamos a hacer un estudio más profundo en otro momento, amigo. Bueno. Pero por el momento le dejamos este libro para que usted lea. Y me dejaron un libro que lo ojeé un poquito, lo miré acá, que habla de que Jesús no era Dios. Totalmente insostenible, ¿verdad? Totalmente insostenible. No hay nada que hacer. Y se fueron. Y nunca se concretó esa reunión. Después de un tiempo vi otra que volvieron y parecía que había un perro muerto frente a mi casa. Cruzaban la vereda y pasaban así. Yo hubiese aprovechado ese debate, pero yo entiendo con venir la mano. Los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Y cuando me dijo que no todo está en la Biblia, ahí mi querido ya, es como que yo sea árbitro y toca ahí la mano en el medio campo jugador de fútbol y el árbitro corre 50 metros, brrr, penal. Se viene el estadio encima, los directores técnicos se vuelven locos, se acercan ahí los dirigentes y le dicen, eso no es penal, acá está el reglamento. Para el reglamento yo sé que no es penal, pero para mí es y yo cobro penal. ¿Qué opinan? Bueno, si vos sos cristiano, mi querido, este es tu reglamento.
no el evangelio sea un tiburcio, no lo que diga cualquier. Este es tu evangelio. Y si vos sos cristiano, tenés que tener la capacidad de decir, si realmente lo sos, como Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Y te pregunto de vuelta lo que Jesús preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes, quiénes dicen que soy yo? Yo ahora, hermanos, quiero cerrar esta primera parte, porque voy a irme a una serie de charlas. Voy a hablar de la cruz, voy a hablar de quién es Cristo en la Biblia. Vamos a enseñar, vamos a aprender y vamos a recibir de Dios. Amén, hermanos. Yo quiero esta mañana, parecía que hoy terminaba así esta mañana, pero dije yo creo que gente que quiera conocer al Señor, quiera orar, pase adelante, dije. Y nos paramos todos, cantamos y nadie pasaba. Y después nos paramos aquí con el pastor aquí y empezó a pasar la gente. Y pasaron 2, 3 personas, parejas, me decían, venimos por primera vez, vimos la tele, nos enteramos por tal cosa. Primera vez. Y ahí nuestro querido Zuko, Heraldo Zucolillo, acá ya corriendo con una nota, porque Carla estaba en el campamento de chicos y las chicas también, anotando nombres de gente. Decía, quiero saber más, pastor, me gustó lo que dijo, quiero conocer gente nuevita que viene por primera vez. Y tal vez esta noche también haya gente así, y no quiero perder la oportunidad que se nos acerquen para que oremos y para que le conozcamos. Nos podemos poner el tiempo. Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida. La de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús.